Quiero compartir esta mañana un tema que me apasiona mucho y quiero hablarte acerca de construir un arca, o edificar un altar para el Señor. Y quiero hablarte hoy acerca de Noé. Creo que es primera vez que predico acerca de Noé. Y quiero que podamos ver a través de la escritura algunos principios que marcaron la vida de Noé. Y quiero que me acompañes en tu Biblia a Génesis 8:13. Génesis 8:13, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero parafrasearte la historia, quizás todos conocen ya la historia, pero Dios habla con Noé y le dice: "Constrúyeme un arca". En ese tiempo no llovía, él no sabía que era un arca, pero él obedeció a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que hubo 150 días de lluvia. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra, pero a causa del pecado del hombre y porque los corazones de los hombres se corrompieron, Dios dijo: voy a comenzar de nuevo. Si encuentro un hombre justo sobre la tierra, y esa persona era Noé. Y la Biblia dice que Noé le construyó un arca al Señor. Hay muchos detalles de qué material tenía que ser, las medidas necesarias, las instrucciones que le dio. Él le dijo: métete tú, tu familia, tus generaciones y todos los animales, porque voy a destruir la tierra. Y aquí comienza Génesis 8:13. Después que Dios cesó la lluvia de esos 150 días, viene este capítulo. Dice así la palabra del Señor: el día primero del mes primero del año 601 de Noé. Significa que en ese momento Noé tenía 600 años. Y la Biblia dice: se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró. Y resultó que la superficie de la tierra se estaba secando. Y a los 27 días del mes segundo, la tierra ya estaba seca. Siguiente verso. Entonces Dios habló con Noé y le dijo: sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Verso 17. Saca todos los animales que están contigo, a todo ser vivo, aves, bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y pueble la tierra. Reproduzcanse y multiplíquense sobre la tierra. Verso 18. Salió entonces Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Verso 19. Y también salieron del arca, escúcheme bien, todos los animales y todos los reptiles y todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie. Noé, y el verso 20, y es el más importante. Y Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Verso 21. Y al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera ni la siega, ni el frío ni el calor, ni el verano ni el invierno, ni el día ni la noche. Amén. Para que Noé le construyera un arca al Señor, tuvo que entrar en un nivel, y ese nivel, ese primer nivel, se llama obediencia. En el nivel de obediencia, Dios te da las instrucciones. En el nivel de obediencia, Dios te da las ordenanzas. En el nivel de obediencia, Dios te dice: haz esto, haz esto otro. Y es en ese nivel donde Dios se le revela a Moisés, un hombre justo. Y quiero leer el principio, Génesis 6, 17 y 18. La Reina Valera Contemporánea dice: yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo bajo el cielo en que haya hálito de vida. Entonces lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tus mujeres y las mujeres de tus hijos. ¿Qué significa eso? Generaciones. Dios está preocupado de tus generaciones. Y Noé hizo todo lo que Jehová le ordenó.
Y quiero comenzar diciendo este primer punto: siempre obediencia será la ruta más segura hacia la voluntad de Dios. Siempre obediencia será la ruta más segura hacia la voluntad del Señor. Imagínense, era una locura construir un arca. Yo creo que Dios le dijo: construyeme un arca. Yo creo que la respuesta de Noé le dijo: ¿qué es un arca? Entonces, por eso fue tan detallado como Dios se lo comenzó a decir. ¿Por qué quieres un arca? Porque voy a hacer llover sobre la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra. ¿Qué es la lluvia? Era una locura. Escúcheme, Dios le pidió algo a Noé inimaginable que todavía no ocurría. Pero Noé era un hombre justo y era un hombre de fe. Y él abrazó la obediencia sin entender lo que iba a pasar. Él abrazó la obediencia sin entender lo que iba a ocurrir. Él abrazó obediencia sin importarle lo que la gente dijera en ese tiempo. Era una locura construir un arca en el tiempo de Noé. Como es una locura para el mundo vivir la fe como la que vivimos. Como es una locura para el mundo hablar de bendición en medio de la crisis. Pero Dios anda buscando hoy entre nosotros un Noé que transforme su casa en un arca, que transforme su familia en generaciones. Iglesia amada del Señor, la Biblia dice: tú y tu casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque la palabra no tenga coherencia con tu alrededor, obedece, obedece. En la obediencia hay ganancia, en la obediencia hay recompensa. No solo obedeció, sino que entregó todo lo que tenía en ese momento. Entregó todo su tiempo en ese momento por obedecer al Señor. No sé cuánto hubiese costado construir un arca, pero Noé hizo todo lo posible para cumplir la ordenanza del Señor. Hacer la voluntad te va a costar toda tu vida. Hacer la voluntad del Señor nos va a costar morir a lo que nosotros queremos para obedecer al Señor. Romanos 4:13 dice la palabra del Señor, la nueva traducción viviente. Obviamente la promesa que Dios hizo dar, la promesa de Dios que hizo dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes, no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. ¿Qué quiere decir con esto? Que no obedecemos simplemente porque la ley dice que obedezcamos. No obedecemos simplemente porque el pastor me dice que obedezca. No obedezco simplemente porque así tiene que ser. Jesús dijo: si me amáis, me van a obedecer. Y siempre me gusta decir esto: obediencia es fruto del amor de Dios en nuestro corazón. Cuando amo al Señor, la Biblia dice claramente que Noé caminaba con Dios. Noé era el único hombre justo sobre la tierra que conocía a Dios. Cuando el conocer más a Dios te va a ser fácil obedecer los preceptos que Dios tiene por delante tuyo. Obviamente la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle toda la tierra a él y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Jesús vino a poner nuestra relación en el orden correcto con el Señor. Por eso abrazamos la fe de la cruz que nos puso en el orden correcto con el Señor. Cuando Dios te llama hacia un lugar, nunca te muestra toda la historia, porque Él quiere que vivamos por la fe. Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dio más detalles. Abraham no preguntó: ¿de qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué van a vivir mis hijos? Dios le dijo: vete de tu tierra y a la tierra que yo te mostraré. Y quizás nos gustaría tener el panorama completo. Quizás nos gustaría saber dónde vamos a vivir, con qué nos vamos a sustentar, qué va a pasar de mí allá sola en California sin tener a mis papás al lado. Pero Dios te está diciendo: vete de tu tierra, porque yo te voy a mostrar lo que Dios va a hacer contigo. Muchas veces queremos saber todos los detalles antes de hacer la voluntad del Señor, pero cuando actúo en fe y obediencia se revela mi propósito. Cuando actúo en fe y obediencia, mi propósito se va revelando y voy entendiendo. Y escúchame bien, no necesito entender para obedecer. Obedece y vas a entender. Si mi obediencia está determinada por mi entendimiento, estaríamos limitando a Dios. Pero Dios nunca te muestra el panorama completo. Pero si tienes una palabra,
Sigue caminando en fe, porque Dios lo va a hacer. Entonces, lo primero que Abraham, que Noé tuvo que tener fue obediencia. Número dos, fe para alcanzar la promesa. Noé tuvo que tener fe en medio del proceso para llegar a la promesa. ¿Cuál iba a ser la promesa? ¿Cuál era el pacto? Que Dios iba a destruir todo lo que estuviera fuera del arca. Pero la promesa es que los que estuvieran dentro del arca, Dios los iba a hacer prevalecer. Y siempre Dios te da una promesa para ayudarte a tener esperanza en medio de la prueba. Para ayudarte a tener esperanza en medio de la fe. Y quizás estás pasando una prueba en este momento, pero tienes una palabra del Señor. Estás pasando un momento de dificultad en este momento, pero tienes la promesa que Dios dijo que iba a hacer contigo. Dios siempre te da una promesa para que te puedas agarrar como un ancla. Eso se llama fe. Dice la Biblia que pasaron 150 días lloviendo. Yo no sé si ustedes imaginan eso, pero si yo estuviera en el arca, después de 20 días lloviendo, yo hubiese dicho, aquí nos vamos a morir. Después de 20 días lloviendo, aquí lo hubiésemos dicho, esto Dios se olvidó de nosotros. Porque Dios no le dijo, voy a hacer llover 150 días. Dios le dijo, voy a hacer llover y voy a destruirlos a todos, pero voy a establecer contigo mi pacto. Somos gente de pacto. Imagínate 150 días lloviendo. Si en Santiago llueven dos días y nos inundamos. Imagínate 150 días lloviendo, pero Noé tenía la promesa. Pero Noé tenía la palabra del Señor. Escúcheme bien. Dios cumple sus promesas cuando nosotros seguimos sus principios. Dios cumple sus promesas con sus hijos cuando sus hijos cumplen sus principios. Hebreos 6:11, la nueva traducción viviente, dice así la palabra del Señor. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Eso es fe y esperanza. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas. Fe y perseverancia heredan las promesas. Y yo escribí aquí una fórmula matemática. Fe más perseverancia es igual a promesa. Fe más perseverancia es igual a promesa. Si no persevero en la fe, en algún momento voy a decaer. Pero cuando tengo una promesa, puedo decir lo que dice Hebreos, para asegurarse de que lo que esperan se hará una realidad. El evangelio no es una utopía. El evangelio no es un lindo cuento. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es la realidad del reino estableciéndose en la tierra, en mi casa, en mi familia, en un hombre que obedece y que abraza la fe. Quizás Noé, en medio del arca, como él siguió las órdenes del Señor, yo creo, y estoy imaginándome, eche a correr su imaginación conmigo, yo creo que cuando ya veía 20 días que estaba lloviendo, 30 días lloviendo, yo creo que le preguntó, Dios, ¿dónde están los remos? ¿Dónde está el timón para manejar esto? Yo creo que la respuesta de Dios fue, si te ponía remos y te ponía timón, ibas a tratar de manejar el arca, pero yo guío tu arca. Yo guío tu arca. Y hay momentos donde Dios nos quita los remos, nos quita el timón y nos deja sin el control de nuestra vida. Cuando ya no tienes el control de tu vida, es porque Dios está tomando el control de tu vida. Dios está tomando el control de tus hijos. Dios está tomando el control de tu casa. Yo siento la presencia del Señor esta mañana diciéndote, aunque no tengas remos, aunque no tengas un timón, aunque no tengas una vela en el arca, Dios guía tu arca. Dios guía tu casa, Dios guía tu familia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios guía nuestra arca sin timón, sin velas, sin remos. Porque con nuestros remos serían nuestras fuerzas. Con nuestra vela dependeríamos del viento. Con el timón daríamos la deriva para cualquier lado. Pero cuando Dios guía el arca, no importa si pasen 150 días lloviendo, la promesa sigue vigente en tu casa y en tu familia. Y luego de todo esto, cuando sale,
La orden fue: construyeme un arca. La otra orden fue: se terminó la lluvia. De hecho, la Biblia dice: Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé. Iglesia, Dios se acuerda de lo que te dijo. Dios se acuerda. Y la orden fue: sal de la barca, sal del arca. Tú, tu familia, los animales, tus generaciones, y reproduzcanse y multiplíquense. Esa fue la orden. Pero en ese momento, yo creo que Noé sorprendió a Dios. Y cuando él baja y cuando él pone un pie sobre la tierra, antes de establecer una vez más un orden para la tierra, antes de comenzar a distribuir los animales, antes de comenzar a labrar la tierra, la Biblia dice que él edificó un altar. Edificó un altar a Dios. La única forma de mover el corazón de Dios es edificando un altar. Y lo quiero leer tal cual como dice el verso. Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Y al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Lo más, escúcheme bien, y no quiero ser poco espiritual con lo que voy a decir, pero lo más parecido a un holocausto hoy día sería un asado. Por eso de repente huele a gloria cuando uno hace una carnecita con salsita. Yo creo que en ese momento Dios recibe ese grato aroma. Dice que él sacrificó un animal, lo presentó en el holocausto, en el sacrificio, hizo un altar al Señor. Y dice que Dios, al percibir el aroma, escúcheme bien, iglesia, porque esto es lo más importante de esta prédica. Al percibir ese grato olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra. Mira, quiero leerte la traducción del lenguaje actual, como dicen los mismos versos. Génesis 8:21, la TLA, traducción del lenguaje actual. Y dice: cuando Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión: aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer el mal desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir la tierra, ni destruir la tierra como esta vez. Luego que Noé edificó un altar espontáneo y voluntariamente a Dios, Dios cambió de parecer. El primer nivel es obediencia. El segundo nivel es fe. Pero hay un nivel superior, que es de voluntariamente, espontáneamente, de mi voluntad propia, de mi iniciativa propia, Noé ofreció un altar al Señor. Y esa acción de Noé hizo cambiar el corazón de Dios. Esa acción de Noé hizo cambiar la decisión. Por eso lo acabo de leer: tomó la siguiente decisión. Me hace pensar que Dios todavía no sabía lo que iba a hacer con esa generación de pacto, con esa generación que preservó en el arca. Recuerden que los hombres habían desviado de Dios, habían hecho lo malo delante del Señor. Entonces Dios dijo: voy a hacer un borrón y cuenta nueva, los voy a matar a todos, pero voy a dejar un remanente, voy a dejar a un hombre justo que conozco su corazón, y lo voy a meter en un arca y lo voy a preservar. Pero yo creo que Dios estaba esperando a ver cómo ellos reaccionaban, a ver si la abundancia o el estar solos en la tierra los apartaba una vez más de su corazón, y otra vez quizás Dios iba a tener que volver a hacer lo mismo. Imagínate si Dios tuviera que matar a la generación que se desvía de él, la tierra estaría diezmada. Pero a causa de que un hombre edificó un altar a Dios, en ese momento Dios cambió su opinión, Dios cambió su decisión, Dios cambió su veredicto y dijo: a causa de esto nunca más volveré a destruirlos, nunca más volveré a maldecir la tierra. Y sé que le estoy hablando a alguien en esta mañana, aunque ya dieron el diagnóstico: edifica un altar. Aunque ya dieron la sentencia: edifica un altar. Aunque ya se fue de la casa: edifica un altar.
aunque el juez ya dio su sentencia, edifica un altar. Aunque nada cambie a tu alrededor, edifica un altar, porque lo único que cambia el corazón de Dios hacia nuestro favor es nuestra iniciativa. Es edificar un altar delante del Señor. ¿Qué es edificar un altar? Es decidir una vida de adoración al Señor, más allá de canciones. La Biblia, en ese tiempo, el nivel del altar lo determinaba el tipo de animal que ofrecían, pero hoy tú y yo somos el sacrificio. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hoy día no podemos sacrificar el toro y ofrecérselo al Señor. Hoy día no podemos matar a un animal y simplemente ofrecérselo al Señor. Hoy día nosotros somos el sacrificio. Por eso necesitamos presentar nuestro propio cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Hoy día no podemos matar un animal, pero todos los días tenemos que matar nuestra carne. Tenemos que matar nuestras ganas de pecar. Tenemos que matar nuestras ganas de vivir nuestra forma de una manera diferente y presentársela al altar como un sacrificio vivo. Cuando decido vivir edificando un altar, Dios cambia el rumbo de mi vida. Dios cambia el rumbo de mi familia. Escúcheme bien, la Biblia dice que Noé era justo. No su familia, no su esposa, no sus hijos, ni menos los animales. Pero a causa de un hombre justo, Dios restauró la tierra. Tú y tu casa servirán al Señor. No importa que no todos sirvan al Señor, pero en algún momento el Evangelio va a entrar en sus corazones y van a ser cambiados y transformados en unas nuevas criaturas. Esto no fue un chispazo que a Dios se le ocurrió. Esto no fue algo por arte de magia que a Dios se le ocurrió. Esto no fue un invento de Dios con Noé. Mire lo que dice la Biblia, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Con Dios caminó. Que el Señor nos ayude este próximo año, venga lo que venga, caminar con Dios. Que Dios nos dé la gracia para no salirnos del camino, sino que caminar con el Señor. La última parte del verso, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta siguiente forma: anduvo en una íntima comunión con Dios. Anduvo en una íntima comunión con el Señor. Escúcheme bien, no fue un golpe de suerte. Dios conocía a Noé. Y como él conocía a Noé, Dios sabía que la tarea que le iba a encomendar la podía cumplir, porque él caminaba con Dios. Él tenía una comunión íntima con Dios. El edificar un altar no fue algo espontáneo. Él vivía una vida edificando un altar al Señor por su casa y por sus generaciones. Cuando decido edificar mi vida en el Señor, no solo te afectas tú, se afectan tus generaciones. Se afectan tus generaciones. No importa si tus generaciones habían sido generaciones de maldad o de maldición. Una vez que estamos en Cristo, Dios hace nueva todas las cosas. Dios hace nueva todas las cosas. Y quizá me estás escuchando y estás diciendo: pastor, pero para usted es fácil decirlo, usted es hijo de pastor. Para usted es fácil decirlo si usted ha estado siempre en la iglesia. Quizás eso es para los consagrados, es para los justos, es para los honorables como era Noé. Eso no es para mi familia. Mi familia por años ha sido etiquetada como la familia de desgracia. Por años ha sido etiquetada como la vida de maldición. Pero aún es tiempo para arreglar tu altar. Aún es tiempo para poner tu vida en orden. Mira lo que dice Primera de Reyes 18:30, la Reina Valera Contemporánea. Dice: entonces Elías llamó a todo el pueblo y le pidió que se acercaran a él. Y en cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Aunque tu casa esté en ruinas, aunque tu altar esté destruido, aunque el pecado haya destruido el altar, arregla tu altar. Arregla tu altar. Ponte a cuentas con el Señor. Antes que termine este año, arregla tu altar. Comienza el año con una comunión íntima con el Señor, caminando con el Señor en una vida
de sacrificio a Jesús. Y vas a ver que lo que el diablo trajo maldición, la bendición de Dios lo va a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Número 4 y último, y con esto voy a terminar. Dios cumplió su pacto. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Génesis 9:1, siguiente capítulo, dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Cuando Noé edificó un altar, cambió el corazón de Dios, cambió la decisión que Dios tenía de seguir maldiciendo la tierra. Y el capítulo 9 comienza a hacerse real el pacto. Dios bendijo a Noé. Dios bendijo a sus hijos y les dijo: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Si decides vivir una vida de sacrificio al Señor, si decides vivir una vida de obediencia, de fe y una vida de iniciativa delante del Señor, buscando. Por eso la Biblia dice que si nosotros nos acercamos, Él se acerca. Santiago dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. La iniciativa no fue de Dios, la iniciativa es de nosotros. Nos acercamos y Él se acerca. Un encuentro, necesitamos dos personas. Y cuando yo me acerco, Él se acerca. Dios es un Dios de pacto. Al principio de la historia leímos que Noé era un hombre justo, honorable, no él ni su familia. Pero a causa de su íntima comunión con Dios, Dios bendijo a sus hijos, Dios bendijo a sus generaciones, Dios bendijo a sus nueras y Dios bendijo todo lo que estaba en la mano de Moisés. Y en el versículo 11 del capítulo 9 de Génesis dice la palabra del Señor. Génesis 9:11, la Reina Valera Contemporánea. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con agua del diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Dios también dijo: esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes por los siglos y para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. El enemigo ha querido quitarnos la señal del pacto. El arco iris no es el símbolo de la ideología de género. El arco iris es el símbolo del pacto que Dios hizo con la tierra. Y siempre el diablo quiere hacer copias burdas de lo que Dios quiere hacer. Pero, amada iglesia, el arco iris es una señal del pacto. Después que llueve sobre la tierra, aparece un arco iris y es un recordatorio para nosotros y para Dios que Él hizo un pacto con Noé y le dijo: no voy a volver a destruir la tierra. 2021 será un año para caminar con Dios. 2021 será un año para caminar en el pacto. 2021 será un año para caminar en obediencia, en fe y edificando un altar al Señor. No sabemos lo que va a pasar el 2021, pero el pacto que Dios hizo con Noé nos va a guardar. Él dijo: nunca más. Cuando Él dice nunca más, es porque nunca más volverá a destruirte a causa de la maldad de los hombres. Iglesia, cada vez el mundo se va a poner peor, pero hay un pacto que Dios hizo con un hombre. Si puede pasar el equipo. Que guarda tu casa, que guarda tu familia. Literalmente no sabemos ¿qué vendrá el 2021? Pero sí sé lo que dice la palabra del Señor, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí sé lo que dice la palabra del Señor, que dice que la gloria postrera de esta casa, de tu casa, será mayor que la primera. Sí sé lo que dice la palabra del Señor, que harán 1,000 y 10,000 a mi lado, pero a ti no te tocará. No te puedo decir lo que va a pasar el 2021, pero sí te puedo decir lo que dice la palabra del Señor. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Sí puedo recordarte que la palabra del Señor dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Sí puedo recordarte lo que dice la palabra del Señor, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a cantar la bendición.
Y quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús que Dios sigue manteniendo el pacto con la tierra. Que Dios sigue manteniendo el pacto que le hizo a Noé y a sus descendientes. Dios sigue manteniendo el pacto. Y es un año para caminar en obediencia. Así como Noé obedeció. Así como Noé fue movido en fe para construir un arca. Constrúyele un arca al Señor. Haz de tu casa un arca. Para que tu familia prevalezca. Para que tus generaciones prevalezcan. Y para que podamos decir: Dios ha sido bueno con nosotros. Mi hermano, mi hermana, Dios sigue manteniendo el pacto que hizo con Noé. Dios sigue manteniendo el pacto. Hasta el día de hoy, Dios sigue siendo bueno. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí donde estás y comienza a declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Mis generaciones servirán al Señor. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar, y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo: Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes. En Instagram como @ICTUEOficial. Y también en @UnetejÓvenes. En Twitter como @ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios. En Iglesia Cristo tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo tu única esperanza, y únete a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza, a través de las plataformas digitales.